Buenas noches, bienvenidos a todos. Somos Salud Rock and Roll y vamos a arrancar a hacer un poco de clásicos de rock and roll de los 50, 60 y 70. Espero que lo disfruten. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, vamos levantando un poquito el ánimo. ¿Qué le pareció, maestro, el primer tema? Vi ahí que lo estaba entonando. Los dos, el primero y el segundo. Un enganchadito ahí. Ahora vamos con un tema de Chuck Berry que interpretaba muy bien, interpreta porque todavía está vivo, el señor Johnny Rivers, y este tema se llama Memphis.
Muchas gracias. Seguimos con otro tema que interpretaba Creedence Clearwater Revival y se llama My Baby Left Me. Escuchando, ¿y bien? ¿Por acá bien? ¿Por allá al fondo? ¿Están escuchando bien? Espectacular. Vamos con un clásico, esta vez de Carl Perkins, pero interpretaba muy bien el rey del rock and roll, Elvis Presley. Este tema se llama Zapatos de Gamuza Azul. Don't you step on my blue suede shoes?
gracias. Siguiente tema se llama Bad Moon Rising. Vamos, chicos. Siguiendo un poco con el rock and roll, vamos con uno de los pioneros en el rock and roll, que fue Bill Haley, que arrancó también con un poquito de rockabilly, un rock and roll también con vientos. Un tema que hizo muy clásico es el que vamos a interpretar ahora y se llama Rock alrededor del reloj. El que quiera bailar, hay lugar, así que se pueden ir armando ahí una parejita para bailar, ¿eh? Round.
gracias. Bien, bailó alguno que no vi. ¿Bailó con una parejita? Bueno, vamos a dejar pasar un tema y después volvemos a algo más bailable. Un tema que me gusta mucho a mí en particular. Tema de Creedence Clearwater Revival, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, y si lo conocen me pueden ayudar desde sus mesas, como está haciendo el señor. Y canta este tema que se llama Have You Ever Seen the Rain? Ah, hacemos cambio de guitarra, me olvidé, mi compañero está cambiando de guitarra. Ahora sí, cuando gustes. Un poquito más bajo. Espero que les haya gustado. Los que nos quieren buscar en redes sociales, en Instagram, nos buscan como Alud Rock and Roll. Alud, A-L-U-D, fácil. Alud Rock and Roll. Y en Facebook, si me quieren buscar a mí, Julio López Rock. Y ahí vamos subiendo videos, fotos, en ambos, ¿no? Videos, fotos y dónde vamos a estar tocando. Somos de acá, cerquita del partido de Hurlingham. De acá cerquita. ¿Sí? Mordo, más o menos. En auto está cerca, ¿cuánto tardamos? Así que bueno, seguimos ahora con un tema que se llama Cocaine. Cuando quieran, chicos. Down on the ground, cocaine.
She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cookie. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cookie. Eso. Pregunta obligada. ¿Cómo la están pasando? Bien. Muy bien. A ver, un poquito más fuerte. ¿Cómo la están pasando? Bien. Sí, parece que bien, che. Seguimos con un tema que interpretaba Little Richard, pero esta versión la hacía Creedence y se llama Good Golly Miss Molly, o en castellano, como la trajeron los Tin Tones, que decían, ahí viene la plaga. Bueno, es esa misma. Ahí viene el plaga. Sí. Cuando quieran. Tema dedicado para todas las mujeres, para todas las damas presentes esta noche. Una sed de locos. Así que de parte de la banda va este tema dedicado para todas ellas. Y justamente el tema se llama Mujer Bonita. Pretty woman, the kind of light to be. Pretty woman,
gracias. Bueno, ahora sí que le dedicamos esta canción a las mujeres. Estaría necesitando a dos o tres mujeres, dos o tres chicas, las que estén más cerca de... ¡Ey, están! Alcanzarán, por favor. Me van a ayudar con los coros, nada más. No es para contar chistes, no es para bailar, ni nada. Es justamente... Vení, vení, te voy a buscar. Dale, boludo. Vamos, vení. Vamos, vení. Vení, vení. Hacer unos coros. Sí, sí. Sí, una cerveza para el guitarrista, ¿me tienes sed? ¿Qué querés? Bueno, ¿una IPA? ¿Una IPA? Cuidado acá. Una IPA. Ahí justo el muchacho vivo. Bueno. Vamos. Pasa por acá, ahí tienes un micrófono. Muy bien. ¿Y la otra chica? No, para hacer dos. Vamos a sacarlo. No te se fue la otra corista. Vamos, la corista. Las coristas. Está ahí. Vamos, los coros. Ahí está, vamos. Ahí está, acá hay corista, mirá. La chica que estaba acá adelante. Acá está, mirá. Vamos, vamos, vamos. 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 Mica. Sí, va a quedar, va a quedar. Es eso solo, vení. Yo te aviso cuánto, dale. Mira, mira, te voy a dar el presidente. Un muchacho, vamos, vení. De repente era un perro, guau, guau, guau. Me vas a ayudar con el solo. Vení, mirá, acá tenés un solo. Ya vas a cantar. ¿Hay así a cantar o no? A ver, empezamos. ¿Nombre y barrio? Silvina de Olivos. Silvina de Olivos, un fuerte aplauso para Silvina, que se animó. Vino acá y dijo, yo quiero cantar. ¿Nombre y barrio? Estela de Villa Martelli. Estela de Villa Martelli, un aplauso para ella. Pero todo no queda acá, ¿eh? Porque, que la subieron a cantar. No, ustedes desde ahí me van a ayudar con las palmas y también cantando a un ritmo que Brian, en la batería, nos va a estar acompañando para que me ayuden con las palmas. A ver, Brian, ¿cómo sería? I'm walking.
Peñarol. Dicen que no saben, pero al juez se cantan todo. ¿Has visto? Mario, mira que va a escribirlo por la cuando viste Jackie tomar agua. No, le escondido ahí unos cuantos chingles. No podía faltar nuestro repertorio. Hace poquito estrenaron un tema que le han grabado hace 40 años. Los cuatro de Liverpool, maestro. Los Beatles. En tan solo el primer día con Now and Then, 10 millones de reproducciones en Spotify. Pero no vamos a hacer justamente ese tema porque tampoco me gustó mucho. Pero vamos a hacer este que se llama Day Tripper. Vamos, amigo. No, siguiente tema nos van a tener que ayudar también, porque veo que es un público que colabora mucho con la banda y eso sí me agrada. Son muy cooperadores. Muy cooperadores. El siguiente tema que vamos a hacer es de Creedence Clearwater Revival. Les quiero contar a ustedes también, para los que quieran pasar por nuestras redes sociales, como dije recién, a Luz Rock and Roll, Julio López Rock. En el mes de agosto ganamos el concurso de la Rock and Pop, el programa de Beto Casella. Nos presentamos como banda tributo a Creedence y salimos ganadora como la mejor banda del conurbano, así que estamos muy felices por eso. Un escenario gigante en la estación de Caseros, ¿verdad? La estación de Caseros. Algo inolvidable, así que queremos difundir esta música que tanto nos gusta y que veo que ustedes también la aprecian. Así que acá los voy a invitar a que nos ayuden. Vale, arrancamos despacito con Brumberi.
cuando quieras. Yo les voy a decir cómo me tienen que ayudar, a ver. Luis, para el próximo tema. El siguiente tema que vamos a interpretar, un tema que lo hizo muy conocido Johnny Rivers, usted lo conoce seguramente, a Johnny Rivers. Recién hicimos Memphis, en, claro, Juancito Ríos. Descendiente italiano, se puso Johnny Rivers, pero era, tenía otro apellido mucho más tarde. Este tema también lo tenía una serie de Estados Unidos. Y este tema se llama Secret Agent Man, agente secreto. Esa.
Todos, espero que estén pasando una linda noche, al igual que nosotros, y especialmente hoy yo, que estoy cumpliendo 40 años festejándolo hoy acá, esta noche. Quiero agradecerle mucho a la gente. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a la gente del lugar de Arnold. Muchísimas gracias por convocarnos esta noche, por recibirnos de la forma que nos recibieron, como nos atendieron. Y bueno, acá siempre acompañando con nosotros, acompañándonos, Luis. Como ustedes saben, es una entrada libre y gratuita, pero vamos a pasar una pequeña gorra para los que quieran colaborar con la gente de la banda, para poder seguir adelante con nuestra música. Estamos empezando a grabar nuestro disco para que pueda estar en las redes y ustedes lo puedan escuchar libremente. Así que a cada uno de todos ustedes, muchísimas gracias por la colaboración y seguimos con más rock and roll. Yeah.
Un tema también de Little Richard, esta vez en su versión. Ricardito. Este tema que se llama Tutti Frutti. Gracias a todos los que están colaborando. Ahí está pasando Luis con la funda de la guitarra. Así que muchísimas gracias de corazón. Vamos con el siguiente tema que nos estrenamos esta noche. Recién salidito del ensayo. Del ensayo de anoche. Ayer, todos los miércoles ensayamos a la tarde-noche. Y ayer terminó de salir este tema. Que se llama Mirando por la Puerta de Atrás. Un tema de Creedence Clearwater Revival. Está espectacular.
Bancar la palabra. Gracias, un poquito de country no le podía faltar esta noche. Y qué mejor que con este tema. Bueno, vamos cerrando de a poquito este show. Espero que haya sido de su agrado. Soy reiterativo porque a veces la gente después me pregunta ¿y cómo era Alud Rock and Roll? Julio López Rock en las redes sociales. Vamos a hacer el único en castellano de esta noche para que todos ustedes nos hagan el aguante con las palmas y que canten. Esta versión, la versión de este tema, la versión de este tema la hacía el gran Carpo, Papo, acá en Argentina, de una ruta muy famosa, la ruta rockera de Estados Unidos, la ruta 66. ¿Me ayudan a cantarla? Arriba. Oh,
Springs, abajo está Missouri, ciudad Oklahoma es tan bonita que verás amarillo la luz hasta México. Plazas, Arizona, no quites Pomona, grandes horas, no puedes saber latino que eso no deberías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Acá a Carlitos lo tenemos apurándolo toda la noche porque él hace el cambio de guitarra. Así que ahora deja la eléctrica y agarra la electroacústica. Vamos a cerrar este show con una canción que nos gusta mucho, la canción de Queen, que seguramente la conocen y también nos van a acompañar. En castellano sería algo así como Cosita Loca Llamada Amor. Cuando quieran. Nuevamente acá, en este mismo lugar. Hasta pronto. Qué público tan espontáneo, qué lindo que pidan.
una birra más. No. Muchas gracias por el bis. Bueno, vamos a hacer un tema que muchos de ustedes no lo conocen por su creador y por su intérprete. Seguramente lo conocen por la película Volver al Futuro. Cuando Marty McFly se viene escapando de Biff, está en la fiesta del Encanto bajo el océano, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero, es bajo el océano. Lo viene persiguiendo Biff. Hay una banda tocando, la de Martin Berry, arriba del escenario. Él se sube, saca la guitarra y empieza a cantar un tema que suena más o menos así. Julio López. ¡Hey!
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.